gente, está ahí. Soy MrKronoTiz, está por aquí de vuelta por el canal en los vídeos de Fall Guys. Hoy, gente, ha salido el evento de Hatsune Miku. Ha salido una skin en la tienda, la cual me he comprado para jugar el evento. Y luego también hay un montón de desafíos que completar para conseguir objetos, pues, de esta skin, básicamente. Así que en este vídeo voy a enseñar todos los desafíos que tenéis que completar, cuánto tiempo tenéis para hacerlo y, bueno, y vais a ver también cómo se juega con la skin nueva de Hatsune Miku. Así que vamos allá. Este evento, gente, termina el día 26 de septiembre y básicamente no hay ningún modo en específico, sino que han cambiado el modo de solitario, escuadrones y parejas. Y si os fijáis abajo, hay un símbolo de Hatsune Miku. Bueno, no podéis verlo en todos los modos, pero bueno, en este modo de aquí en medio podéis ver que está el símbolo justo aquí. Esta es la skin que ha salido en la tienda, gente. Vamos a dar una vueltecita para que la podáis ver, aunque ahora la veréis jugando por la partida. Y por aquí tendríamos los desafíos que teníamos que completar para conseguir estas 5 recompensas, que son una un nombre de estos, una tarjeta de visita, camuflaje de estos del cuerpo y una mochila que es esta de aquí. Básicamente en el evento hay que hacer algo muy sencillo y es recoger cosas que hay por el mapa. Ya veréis que hay diferentes objetos por el mapa, pues simplemente pues hay que pillar todo lo que podáis pillar y ya estaría, no hay mucho más misterio, ya está. Así que, gente, suscribiros al canal, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal secundario donde subo todos los días los mejores clips, pro tips y shorts que hay por ahí. Y solo faltan 2 días para participar en el sorteo de 10.000 aluviones de Fall Guys, así que todavía estáis a tiempo, bajar abajo en la descripción y participáis en el sorteo. Y ahora vamos a ir a por una victoria con la skin de Hatsune Miku. Vamos allá. Bueno, vamos allá, gente. Vamos a pillar todo lo que haya por el mapa, todos los palos y las cebolletas estas que hay por aquí por el mapa y eso, para el desafío. Bueno, mirad, salimos justo enfrente de 2, así que vamos allá. Primera ronda, vamos a pillar todo, ¿vale? Pero ten en cuenta que bueno, hay que clasificar, eso es lo principal. Lo principal es pasar de ronda. Y a la vez pillamos todo. Esto por aquí, perfecto. No voy a pillar lógicamente, el pro tip del globo, porque si no, pues no puedo pillar esto de aquí, que es lo importante. Pillamos esto, perfecto. Ahora bajamos. Y abajo, ¿qué hay? A ver, cuéntame. Solo hay uno al otro lado. Lo voy a pillar, tío. Voy sobrado, me da igual. Me la pela. Lo pillo. Por aquí, qué poco hay, ¿no? En este mapa. No sé. Vale, pillamos este, perfecto. Oye, apartar, porfa. Vale, tío. A ver. Bueno, pues nada. Vale, no sé ni cómo subió. ¡Ah! Vale, bien. Esto por aquí. Esto por aquí. Y ¿hay algo más por aquí abajo? Ni nada. Vale. Qué poco hay aquí, no hay nada. No hay casi nada. Mira, hay una aquí arriba. Bueno, no lo he pillado. Tío, he pillado. Parece que ya he pillado 0, literalmente, tío. No hay nada en el mapa. Pues nada, vamos a la siguiente prueba. Así tenemos suerte y nos toca alguna que haya mucho. Vamos allá. Vale, va, segunda ronda. Vamos a ver si en esta hay más objetos para pillar. A ver si tenemos suerte. De momento veo puerros por la izquierda, barras por la derecha. Pues nada, vamos a ir por ahí. A ver, la verdad es que están un poco mal puestos, sinceramente. Están puestos en sitios que no pasas por ahí nunca, ¿sabes? Pero bueno. Un poco F, la verdad. Vamos a pillar la barra esta de aquí. Hay muy pocos objetos, tío, me estoy dando cuenta. Hay poquitos. Voy a pillar... Es que, bro, está súper mal posicionado todo, tío. Está todo como para que pierdas, ¿sabes? Para que vayas a buscarlo y pierdas la partida. ¿Veis cómo está todo? No sé. Esto por aquí, ¿vale? Saltamos. Vale, estos están bien, esto, más o menos. Este lo pillo. Este para mí. Este para mí. Y ahora voy a ir pues, por aquí. Creo que es lo mismo. Creo que hay exactamente lo mismo. Esto, 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 esto de aquí. Y ahora aquí pillamos. Pues pillamos este de aquí. Pillamos este. Voy a pillar todo, yo creo, ¿eh? Ya que estoy. Pillo este, pillo este. Y ya, y me voy para adentro. Vale, perfecto. Ok, bueno, más o menos se pilla un poco más, creo que antes. Está bien, nice. Vamos a la siguiente ronda, va. Siguiente prueba, rascafangos. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a pillar, a empezar este. Pillamos, bueno, ese de ahí no puedo pillarlo porque hay un body block de la hostia en el juego, perfecto. Subimos por aquí, esto por aquí. Yo voy a tirar para adelante, chilling. Y ya cuando estemos arriba, pues miramos a ver qué pillamos, ¿no? ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí? Hay un puerro ahí al fondo. Voy a pillarlo porque los puerros creo que salen menos que los palos esos. Voy a pillar esto. Subimos, ¿vale? Vamos a pillar el palo este de luz. Perfecto.
aquí. Subimos, ni nada por aquí. Dios, qué pocos hay, tío. Hay muy pocos. Esto por aquí, vale, lo pillamos, pim pam. Por aquí no hay nada más. Tenemos dos por aquí. Este, what, ya pasé por encima. Ok, ahora sí. Y este tampoco, joder, tengo que saltar para pillarlo. Bueno, no, no, es que es muy raro la hitbox de eso, tío. Quita, bicho. Acá hay muchos, para mí, este, vale. Para mí este de aquí. Este es mío, uf, cuánto puerro por aquí. No sé qué, o sea, no sé cómo llamar a esto, tío. Vale, buena, muy bien. Muy bien, creo. vale, a ver. No sé cómo llamar a eso, tío. Parece un, no sé, un puerro o algo así. Es un calzot. Esto por aquí. Vale. Saltamos por aquí. Pillo este y ya está, no hay nada más, creo. Ah, sí, sí que hay. Este por aquí y este por aquí. Perfecto. Siguiente ronda, vamos allá. Seguimos. Ok, pues tenemos otra prueba más con los rinocerontes. Madre mía, hay un montón de cosas por aquí en medio. Me da un poco de miedo pillar todo esto, pero bueno. Voy a intentar pillar sobre todo muchos puerros, que necesito más que las barras azules. Buah, es que la gente pillando esto va a morir, que flipas, eh. Me voy a ir aquí ya, a la esquina. Ah, vale. Perfecto. Vale, ok. Vale, me quedo aquí. La peña va a morir. O sea, sin esta prueba ya quedaba poca gente. No me quiero imaginar ahora que están las cosas esas por el medio, ¿sabes? Es que no me lo quiero imaginar, madre de Dios. Esto por aquí, perfecto. Yo he pillado bastante. Tampoco me la quiero jugar demasiado. Perfecto. Pues quedaremos 3 o 4, yo creo, en la final. No sé, no creo que demos más, sinceramente. ¿Cuántos somos en la final? 4, ahí está. Pues últimos 4 jugadores en la final. A ver qué toca de final, vamos a ver. Imaginas que hay, no sé, que toca, no sé, montaña majareta. Y te hacen hacer un recorrido súper pocho para coger un puerro, ¿sabes? Y no ganar la partida. Sería bastante meme, la verdad. Bueno, por rodado y hundido, vamos allá. Vamos a pillar puerros de esos. Le llamo puerros y no serán ni puerros, seguramente. Pero bueno, me la pela bastante. Es que hay menos puerros que barras de esas luminosas. Ok, venga, va. Vamos allá. Voy a pillar lo que sea fácil de pillar, porque lo del medio lo veo bastante complicado, sinceramente. Vamos a pillar esto, esto para mí, esto para mí, esto para mí, esto para mí. Vale, si saltamos... Voy a hacer como que salto para el otro lado, pero no salto, en verdad. Vale. Vamos a pillar cositas por aquí, pillo por aquí, bien. Saltamos para el otro lado. Ok. Esto de aquí lo pillo. Esto de aquí quiero pillarlo también. Vale. Esto de aquí lo pillo, esto de aquí también. Y ahora cambiamos de lado y vamos a pillar estos dos. Más este, más este, más este, más este de aquí. Y me cambio de lado. Vale, pues más o menos tengo todo pillado ya. Bueno, me falta por aquí este de aquí. Esto. Uf, espérate, que pillando eso a lo mejor palmo y todo. Pillando los puerros estos. Quedan dos personas. Y casi muere uno, por lo que veo. Esto por aquí, perfecto. Vale, estamos bien. Esto por aquí, falta uno. Perfecto. No parece muy difícil el mapa este, ¿no? No parece muy complicado de pasar el mapa este por un solo camino. Estamos los dos haciendo lo mismo, la verdad. Saltamos aquí. Ahora de aquí saltamos aquí. Ahora de aquí saltamos aquí. Ahora de aquí saltamos aquí. Y ya está. Yo creo que puedo hacer doble win. Estaría guapo, ¿eh? Una doble win. Lo malo es que el tío está delante mía y soy capaz de comerme el body block por culpa del tío este, ¿sabes? Y morir. Soy capaz, la verdad. Me gustaría ponerme delante y a la vez no. Porque me va a agarrar el tío y me va a matar, ¿sabes? Vale, baja rápido. Saltamos. Perfecto. Yo te imagino doble win en el mismo rodillo, los dos. Estaría guapo, en verdad, ¿eh? Fuera coña. Vale. Dios, el body block, ¿eh? Qué locura, tío. Es horrible, bro. Voy a palmar por body, ya verás. Vale. Perfecto. ¡Qué miedo me da el body block! ¡No! ¡Gis! ¡Vamos! ¡Bien! Me la llevé yo. Pues buena partida, gente.
Ganamos la partida con la skin de Hatsune Miku, la nueva que ha salido en la tienda. Vamos a ver cuánto nos queda por pillar. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, 11.500 de 13.000 de fama en una partida, what the fuck. Bueno, pues nada, nivel 47 del pase, perfecto. Vamos a ver qué nos han dado, cómo lo llevamos el desafío. El desafío lo llevamos bastante bien. Nos falta solamente completar 5 desafíos más y ya está. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dejar un like, que se hace mucho. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!